En este Premium Track Day, en una nueva edición, junto a su auto, junto al que van a estar participando y dando unas vueltas en este autódromo. La verdad es que, bueno, ante todo, saludarte. Muy, pero muy buenos días. Comentanos un poco, bueno, el auto que estamos viendo acá al lado nuestro, ¿qué auto es y qué prestaciones tiene? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, es un BMW Z4 Coupé. Es un motor 3 litros, 6 cilindros en línea, 285 caballos. Sí. Da más o menos 250 kilómetros. 7.000 vueltas, que es el límite electrónico que tiene. Poco no es. No, da. A 250 se siente, ¿eh? Se siente la velocidad, es bastante. Exactamente. Es satisfactorio, 250 tiene su cosita. Exactamente. Para mí está bien, 250 está bien. Más no todavía. Más por ahora no. Además, bueno, para andarlo probando a 250 kilómetros, tuvo que haber una historia de cómo lo compraste antes. ¿Qué cosas tuviste en cuenta para comprarlo y para tener este auto y quizá no otro? Mira, a mí me gustan los coches clásicos. Sí. Yo antes de este tuve un Porsche 911 Carrera, sí, del año 76. Hermoso, negro, con alerón. Pero era imposible usarlo. Cada vez que lo usaba era una semana al mecánico para que regule los carburadores y
toda esa historieta. Claro, no podías disfrutarlo tanto. No lo pude disfrutar nunca. Era andar un día y llevarlo al mecánico de vuelta. Sí. Y después un día lo vendí y es más, lo dejé en parte de pago por este. Claro. Y este me gustó por el diseño. Me gustó por el diseño, bastante... No, clásico no es. No, no es clásico, pero tiene el estilo del Porsche. Es bajito, es redondeado, es bastante pequeño. O sea, me daba la sensación. Sí. Pero tiene todo. Tiene toda la modernidad y tiene diseño. Claro. Que BMW en general no tiene diseño. Claro, son muy diseño parecidos entre sí, quizás. Sí, y este es algo raro para BMW y me gustó. Y bueno, tuvo la ocasión y le dimos adelante. Además, bueno, me comentabas que hace 6 años que lo tenés. Y también dentro de estos 6 años, ¿qué uso le fuiste dando? Y también, ¿cómo es el andar del mismo? No, el andar es muy bueno. Es muy bueno. Yo lo uso en la ciudad, hago pocos kilómetros y tengo algún par de viajes. En Uruguay hicimos toda la costa de Uruguay, muy lindo. De tal auto, tal paisaje también. Sí, 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 muy, muy bonito. La verdad que toda la costa de Uruguay hasta llegando a Brasil. Sí. Muy bien, muy linda. Las rutas no son las mejores, pero bueno, escuché, se disfruta mucho en ruta. Y en la ciudad tiene bastante buen andar. Es un poco duro, pero se puede andar. Se puede usar todos los días sin problema. Arranca siempre. Claro. Es infernal, es un fierro. El mantenimiento estándar y nada más. La verdad que es muy, muy buen auto. Vos bien me decías, en la ciudad es una cosa, y acá, que yo sepa, no estamos en la ciudad, estamos en un autódromo. Ahí es totalmente diferente. Claro, el tema pasa en la ciudad. 30, 40, 60, en una autopista puedes andar a 100, 110. ¿Y en un autódromo? Y en autódromo lo que dé, lo que dé. Lástima que esta recta es corta, a 200 ya hay que empezar a frenar, pero... Sí. No, es muy lindo, es muy divertido. El autódromo es para el que le gusta un poco la velocidad y sacarse las ganas. Es el ámbito adecuado, es el lugar donde hay que correr. Además, bueno, me comentabas anteriormente de la nota que habías participado del Track Day de la anterior edición. Sí, sí, y que habías participado con este auto. ¿Cómo fue? Sí, sí, fue impresionante. La verdad, nunca había corrido. Y me duró 3 meses la alegría, el pensamiento. 3 meses hasta ahora renovar. Ahora llegamos para renovarlo. Esa es la idea. La verdad es que bueno, a felicitarte y agradecerte por esta nota. No, por favor. Y que no solamente no estás solo en esta, sino que también estás acá acompañando. La verdad es que bueno, también saludarte, muy buenos días. Vas a estar acompañando, bueno, acá a Raimundo con este auto y también siendo de copiloto y de piloto. ¿Tuviste ya la oportunidad de sentirlo, de poder estar ahí adentro? Sí, el track day de la vez anterior, como copiloto, y sí, la verdad que la sensación increíble. Sí. Ya el solo hecho de ponerte el casco, ventanilla todo cerrado. Ya es otra cosa. Ya, sí, sí, ya te empieza a correr esa adrenalina, esa sensación, la primer curva, la verdad que fue increíble. Además, recordar que bueno, estamos en un autódromo muy, muy recordado por todos los argentinos y también con mucha historia. Y estando con este auto, cuando bien me comentaba que llegaba a 200 en la recta, ¿cuál era tu cara? La primer curva me agarré de todos lados, viste, como copiloto uno pierde la noción del auto. Entonces, bueno, sí, calculo que la primera iba a agarrar de todos lados, debe estar todas mis marcas ahí, pero después me... Bueno, ahora tenés la referencia, por lo menos. Para... Claro, ahora ya está, ya más relajado. Fue la primera sensación cuando uno no maneja, pasa por ese lado. Sí. ¿Y cuál fue también tu opinión dentro de este auto? Mirá, la verdad que es... Como dice Ray, o sea, la sensación cuando acelera, el cuerpo se te mete dentro de la butaca. Sí. O sea, la realidad es esa. Exactamente. Y tuve la oportunidad de manejarlo en la ciudad, me lo prestó y también, o sea, es una sensación hermosa. Hoy doy vuelta. Hoy doy vuelta. Así que bueno, la verdad, agradecer a los chicos por esta nota, también agradecerles por comentarnos un poco de la historia y, como bien decíamos, disfrutar el auto, disfrutar este evento, disfrutar de que, bueno, hoy en día podemos tener la oportunidad de girar en un autódromo muy histórico a nivel nacional e internacional. Sí, así es. La verdad que vos lo decías muy bien. Yo me acuerdo haberlo visto correr a Lola Raute para acá. Sí. El día que perdió la carrera, y hacer el mismo circuito, la horquilla, es impagable, realmente es impagable. Sí, sí, sí. Bueno, ahora muchísimas gracias por esas palabras y muchísimas gracias por la No, gracias a vos, que sea muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Acá en una entrevista para toda velocidad, acá en A Toda Velocidad, en este Premium Track Day en el Autódromo de Buenos Aires.